El conejo de mar. Son unos simpáticos animales que se hicieron muy famosos por su aspecto aparentemente peludo y tierno, que recuerda a los conejos terrestres, pero en realidad son invertebrados, depredadores y sumamente tóxicos. El conejo de mar es una abosa marina y no está emparentada con los conejos terrestres. Es un invertebrado de pequeñísimo tamaño. Concretamente se trata de un nodibranquio. Es pariente de las osos y también de los caracoles, pero carece de concha bautizado con su nombre como un en Japón dado por su semejanza con un conejo caricaturizado su cuerpo es ovalado y alargado con morde o forma redondeada sobre la cabeza tiene dos prolongaciones de color negro que no son orejas realmente se trata de órganos sensoriales llamados trinóforos con los que detectan moléculas disueltas en el agua a partir de las cuales pueden reconocer su entorno detectar alimento o estar alerta de posibles peligros el conejo del mar está cubierto por papilas ciliadas o también llamados... Tubérculos, de color negro, que le hacen parecer que es peludo. Este pequeño amigo es sumamente venenoso.